Hola, buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Amparo Molina, que soy enfermera de reumatología. Y bueno, entre mis funciones normalmente están la educación a pacientes que tienen patologías autoinmunes, como son, por ejemplo, en este caso el lupus, que es de lo que hemos venido a hablar hoy. Entonces, pues, vamos a hacer una breve explicación de las cosas que son muy importantes, que los pacientes que tienen una enfermedad tipo lupus eritematoso sistémico, pues es importante que deben de conocer y saber, pues sobre todo pues para la mejor evolución de su enfermedad. Bueno, si alguien tiene preguntas, si alguien se conecta, al final de la sesión prefiero que lo pregunten todos juntos e intentamos solucionar las dudas. La charla se va a componer de dos partes. Primeramente, yo voy a hablar de los cuidados de enfermería propios a pacientes con lupus, y una segunda parte donde el doctor Rúa, que es el especialista en pacientes con lupus, pues va a hablar un poquito del tema de la investigación y todo lo que se está haciendo pues, a nivel de lupus investigación, pues para también cada vez estar más al día con todo. Bueno, para empezar un poquito, una breve explicación de qué es el lupus, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Sabemos, una enfermedad autoinmune, pero a veces no tenemos los conceptos claros, ¿no? ¿Qué significa autoinmune? ¿Qué significa? Bueno, un montón de términos que vamos a intentar un poco decir y aclarar, ¿no? Bueno, lupus, clásicamente siempre se dice que es una enfermedad de origen reumática, de origen autoinmune, es sistémico, eso quiere decir que puede afectar, o multisistémico más bien, puede afectar a múltiples síntomas, órganos, y eso pues produce una amplia variedad de manifestaciones clínicas o síntomas, pues dependiendo de lo que esté afectado, pues nos dará unas manifestaciones diferentes, ¿no? Y que, como hemos dicho, puede afectar a cualquier órgano. Es una enfermedad que es crónica, es decir, una vez que la enfermedad da la cara, aparece, no se cura, tiene un curso crónico y cursa por brotes, digamos. Brotes significa pues, que habrá periodos donde la enfermedad esté inactiva, donde no tendremos síntomas, no tendremos nada, es como si nos hemos olvidado que tenemos enfermedad, pero claro, no nos podemos olvidar porque es verdad que hay periodos donde la enfermedad será activa. Puede haber periodos donde haya una actividad ligera, que tengamos pocos síntomas, o incluso periodos de gran actividad donde tengamos pues, síntomas que puedan ser más graves y tener muchas más complicaciones, ¿no? Bueno, y también sabemos que hay una serie de circunstancias que pueden hacer que aparezcan estos síntomas o esta reactivación del lupus, ¿no? Como pueden ser la exposición solar, como pueden ser ciertas infecciones, ciertos fármacos que tomamos, situaciones estresantes. Bueno, hay una serie de manifestaciones que pueden hacer que el lupus reaparezca, digamos, rebrote o incluso complique lo que es la enfermedad, ¿no? Bueno, quería decir que cuando decimos autoinmune, mucha gente no entiende qué significa eso, ¿no? Significa que es una enfermedad en la que nuestro sistema inmunitario no funciona adecuadamente, ¿vale? O sea, funciona, pero no lo bien que debiera. Entonces, digamos que nuestro sistema inmune no reconoce muy bien cuál es su función, a quién ataca, igual que ataca a los malos, ataca a los buenos también, que son a las propias células, ¿no? Y eso es lo que realmente da origen al inicio de estas enfermedades, ¿no? Esa inflamación que produce en los sistemas, en el organismo, vaya. Bueno, así a modo un poco explicativo, decir que es una enfermedad pues, que puede pasar en cualquier persona, principalmente en mujeres, es mucho más frecuente que pase en mujeres, sobre todo en edad fértil, en edades de entre los 14 y los 40 años es donde frecuentemente o más frecuentemente se manifiesta. También pasa en hombres, no nos podemos olvidar, pero bueno, a lo mejor de cada 10 personas, 9 son mujeres, ¿no? También puede aparecer en cualquier raza y, de hecho, conforme la raza blanca, asiática o negra o hispánica, es más frecuente en raza asiática y hispánica o negra, incluso también puede ser más grave. Bueno, el por qué tengo lupus, ya hemos dicho antes que no sabemos muy bien exactamente por qué aparece el lupus, ¿no? Digamos que nos tocó, ¿no? Sí que sabe que tenemos una predisposición genética con la que ya hemos nacido, ¿no? Y han tenido que pasar más cosas para que esta enfermedad aparezca, ¿no? No se sabe muy bien qué, pero a veces son como diferentes cosas que pasan, ¿no? Es decir, tienen que pasar varias cosas para que una enfermedad de este tipo se manifieste. Pues a veces son factores genéticos, como hemos dicho,
A veces son situaciones ambientales que nos pasan en nuestra vida, ¿no? A lo mejor fármacos que hemos tomado, la luz, la exposición al solar, ¿no? La luz ultravioleta puede hacer que aparezca este tipo de enfermedades. A veces son algún tipo de virus, ¿no? Algunas infecciones víricas que son las que desencadenan que aparezca la enfermedad. El tabaco incluso, el hecho de fumar puede ser una de las causas por la que puede aparecer esta enfermedad, incluso que luego empeore, ¿no? A veces son factores hormonales, hemos dicho que es más frecuente que pase en la mujer en edad fértil, con lo cual se concluye pues, que está claro que los cambios hormonales, sobre todo los estrógenos, pueden hacer que la enfermedad pues, aparezca o en algunos periodos empeore, ¿no? Síntomas, pues múltiples, como hemos dicho, y dependiendo del órgano que esté afecto, pues así van a ser los síntomas, ¿no? Pero es verdad que sí que puede afectar a casi prácticamente todos los órganos, ¿no? Donde más a veces se manifiesta es en el riñón, que es lo más grave que consideramos, ¿no? Que a veces es lo que realmente mayor síntomas y mayor complicaciones produce. En la piel, que es una de las manifestaciones más visibles, ¿no? que suelen pasar, y además siempre la imagen de las alas de mariposa, que es la que realmente es como que a veces, muchas veces se inician el lupus, es lo que nos indica todo esto, ¿no? También en las articulaciones, bueno, en cualquier órgano, puede ser en el corazón, puede ser en el riñón, puede ser, bueno, múltiples. ¿Y qué síntomas produce? Como hemos dicho, pues dependiendo del órgano que se afecte, pues así van a ser los síntomas. Pero es verdad que es una enfermedad que produce fatiga y cansancio, pérdida de peso. Estos son los síntomas visibles que nosotros vemos, ¿no? Pérdida de pelo, alopecia se llama, una fiebre inexplicable que no está asociada a ninguna infección ni nada por el estilo, dolor o inflamación en las articulaciones, como hemos dicho antes, en la piel, erupciones en la piel, en el cuero cabelludo también. Dolor de cabeza, aftas o llagas orales, que se llaman, también problemas de depresión y problemas de memoria. Vamos a ir viendo uno a uno un poquito, pues este es uno de los síntomas, fatiga o cansancio, que realmente parece que es algo que en principio no le damos mucha importancia, pero es uno de los síntomas que más preocupa a veces en los pacientes. La verdad es que los pacientes me refieren, estoy muy cansada, no puedo hacer nada, no puedo hacer con mi vida, y a veces esto es una limitación de las que más les en su día a día más les afecta, ¿no? Porque tienen que lidiar pues, con su vida, con su familia, con su trabajo, y a veces se ven incapaces para esto. Pérdida de peso, una pérdida de peso me refiero si no he hecho ningún cambio en mi vida, no he hecho más ejercicio, no he cambiado hábitos de alimentación, algo que no tiene explicación, ¿no? Es un motivo, por ejemplo, para acudir al médico, ¿no? Una fiebre inexplicable, como decía antes, no tengo ninguna gripe, no tengo ningún virus, no tengo una infección de estómago, no tengo nada que digamos que me pueda hacer sospechar que tengo algo, ¿no? No tengo algo vírico, pues es un síntoma a tener en cuenta, por ejemplo, para saber que puede estar pasando algo en mi organismo, ¿no? Y a lo mejor me puedo adelantar al brote, ¿no? Como dijimos antes, pérdida de pelo, que se llama alopecia. Esto es un síntoma que suele pasar en los brotes que luego se recupera, ¿eh? No os preocupéis ni alarméis, que normalmente cuando se cede el brote, normalmente el pelo se suele recuperar. Dolor, inflamación en las articulaciones, esto es un síntoma bastante frecuente, también bastante incapacitante porque suelen doler mucho, suele pasar frecuentemente en manos y eso pues limita un poco la vida diaria de cada paciente, ¿no? Incluso en algunos casos, no son muchos, pero bueno, hay casos que incluso pueden producir deformidades de las articulaciones, ¿no? De las manos, y eso pues aparte de la limitación que produce a largo plazo, ¿no? Erupciones en la piel, hemos hablado, el eritema malar es el síntoma más característico de los pacientes con lupus, ¿no? Que se pone como unas alas de mariposa aquí en toda la zona de nariz y mejillas. También en el resto del cuerpo, no solo en la cara. Pueden aparecer lesiones que incluso a veces llegan a ser graves y dejan también cicatrices en el cuero cabelludo, sobre todo más en hombres. También en el resto del cuerpo, ¿vale? Sobre todo tórax y espalda. Dolor en el pecho al respirar. Esto nos puede hacer suponer, por ejemplo, que se haya inflamado las capas que recurren tanto el corazón como los pulmones. Nos pueden hacer sospechar que estemos teniendo también un brote. Lo que dijimos antes, las llagas, las aftas orales, que es como se llaman, que a veces pues, son bastante dolorosas y también causan bastante molestias a los pacientes. Dolor de cabeza, también hemos dicho, son dolores de cabeza que también les limitan a los pacientes, que esto junto con
la depresión que a veces se produce y la dificultad de concentración son los que a veces limitan más al paciente, porque uno se mete en la dinámica de estoy bajo de ánimo, depresión, el conjunto de todos los síntomas que me supone, y esto es lo que realmente limita mucho también la vida de los pacientes que tienen lupus, porque tienen que afrontar un montón de cosas, ¿no? Sobre todo un paciente que empieza nuevo, que es algo nuevo para ellos y les limita mucho, y a lo mejor se agobian mucho pensando que ya el futuro lo ven todo negro y todo esto tiene solución, ¿no? Lo que pasa es que son, como cualquier enfermedad que se diagnostica, todo es un proceso, ¿no?, de aceptación, de adaptación, y poco a poco luego se pueden ir solucionando las cosas y los pacientes con lupus pueden llevar su vida normal, ¿no? Lo que pasa es que al principio un poco como que se ve así y los pacientes se agobian mucho por esto. Pero bueno, siempre un buen apoyo psicológico, familiar, es importante para todo esto. ¿Cómo podemos prevenir las complicaciones del lupus? Pues aprendiendo un poco a detectar estos síntomas, ¿no? Cuando estos síntomas que yo he explicado de aquí para atrás, el dolor de cabeza, la fiebre, la pérdida de peso, todas estas cosas, estar pendiente a ellas, porque son las que nos pueden estar dando, digamos, es como una alarma, ¿no? Me pasa y digo, pues mira, igual puedo estar teniendo un brote, ¿no? Y el reconocer estos síntomas son importantes, pues para yo, pues detectar antes, lo antes posible un brote, acudir lo antes posible a un médico o a la enfermera o a su médico cabecera o hacer una analítica para verlo, comprobarlo, y pues con esto podemos prevenir complicaciones, ¿no? Porque cuanto antes se detecte un brote o antes se pongan ciertos tratamientos, pues siempre va a ser mucho mejor la evolución, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer los síntomas. Es muy importante el tema de la exposición solar. Hay algunos pacientes que se afectan muchísimo, hay otros que menos, pero bueno, es importante que los pacientes siempre tengan en cuenta que la exposición solar puede hacer daño y hay que protegerse. La reducción del estrés. El estrés está ligado muchas veces a incluso a aparición de brotes también y a que haya mayor complicaciones, ¿no? Entonces, es importante, ya hablaremos ahora qué podemos hacer para solucionar todo esto. Un descanso adecuado es muy importante, el dormir sus horas correspondientes, su descanso nocturno y periodo de descanso de siestas durante el día, un poco gestionar la energía a lo largo del día es importante porque hemos dicho que estamos más cansados de lo habitual y el descanso es muy importante. La alimentación también es muy importante, ahora hablamos de ella también. Y como dijimos, un sistema de apoyo familiar con psicólogos, con asociaciones, también es muy importante pues, para que el paciente esté más arropado y un poco comprendido y aprenda a manejarse mejor con este tipo de enfermedades. Y por supuesto, como dije antes, pues acudir lo antes posible cuando esté sucediendo estos síntomas al reumatólogo o enfermera pues, para prevenir complicaciones. En cuanto a la exposición solar que hemos hablado tanto, y es una de las primeras cosas que siempre se os dice, pero realmente es muy importante, y no más en Canarias, que hay mucho sol, hay mucha playa, la gente es muy joven, la gente le gusta ir a la playa. Imagínate una persona con 14, 15 años que todos los amigos están en la playa y yo no puedo ir a la playa. Entonces, claro, esto aquí, sobre todo en Canarias, es lo mismo que si te pasa en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, es importante aconsejar siempre la protección solar. Siempre se habla de 50% de protección, es súper importante. Cuando decimos esto, quiero puntualizar que no solo es cuando se va a la playa. La protección solar es todos los días, cada vez que salgo de casa, en las zonas expuestas al sol y demás. O sea, que muchas veces nos olvidamos de eso. A la gente joven pues, se le dice pues, que si quiere ir a la playa, pues busque las horas pues de menos fuerza del sol, ¿no? Y si quieren un ratito, hay ropas de protección solar que siempre se les puede aconsejar que las pongan, en de calor las hay, ¿no? Ropas de 50% de protección para que las usen en caso de que vayan a tener esa exposición. Hay sombrillas también con protección de 50 también. Gafas de sol súper importantes, por lo mismo he dicho del sol, y se ha relacionado con luego problemas de daños de la retina a largo plazo también aquí. Entonces, todo esto es importante, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, a la gente que trabaja en o estudia, por ejemplo, con fluorescentes, también es importante. Hay pantallas que recubren esos fluorescentes que también van a hacer que tengamos menos daño. Al igual que los coches también, que nos olvidamos, pero vamos en el coche, pero el sol refleja en el coche también, en el cristal, y los pacientes con lupus, pues es importante también que tengan esas. Aunque hoy en día casi todos los coches que se compran ya las llevan, sobre todo atrás, pero bueno, que quien no lo tenga, que sepa que existen pantallas de protección también para los cristales de los coches. El fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno que les pasa a algunos pacientes que tienen lupus,
que es lo que hace es que con ciertos factores desencadenantes se produce una vasoconstricción en sobre todo las partes distales, ¿no?, de las manos, de los pies, y pues a la larga puede llegar a producir otras complicaciones, ¿no?, en los dedos. Entonces es importante que los pacientes que lo tengan tienen pues igual, digamos, tener una serie en cuenta una serie de factores para prevenir que pase esto, ¿no? Por ejemplo, evitar la exposición al frío. Bueno, estamos en Canarias, pero súbete aquí, súbete a Roque Nublo, ¿no?, a darte un paseo y de repente te quedas tieso ahí del frío que hace, ¿no? Entonces, pues eso, siempre que se vaya, o incluso algunos pacientes aquí te lo cuentan, en zonas donde hace más frío, ¿no?, tipo Moya, tipo el centro, ¿no?, pues siempre guantes, si van a salir, que usen guantes, calcetines de lana, prendas de abrigo realmente para proteger. En cambios de temperatura, cuando pasamos de sitios de mucho calor a un sitio donde hay aire acondicionado, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y evitar sobre todo pues el estrés, que el estrés también puede desencadenar este tipo de... Como he dicho, el estrés siempre está por ahí, rondando en esta enfermedad, ¿no? Y el uso de agua caliente, pues si vamos a fregar y esas cosas, pues siempre procurar hacerlo con agua calentita o tibia, ¿no?, que va a evitar que aparezca este fenómeno. En cuanto a la dieta, súper importante. De hecho, cada día se habla más de esto y se saben más cosas, ¿no? Pero bueno, lo que se recomienda realmente es una dieta mediterránea, sobre todo, pues rica en frutas, verduras, todo lo que son hortalizas, legumbres, frutos secos también, los aceites saludables tipo aceite de oliva, aguacate, todas estas sustancias realmente se han visto que tienen efectos antiinflamatorios, ¿no?, y hacen que funcione mejor nuestro organismo en general. Y hay ciertas cosas que debemos de evitar, que sabemos que también van produciendo todo lo contrario, inflamación, ¿no? Pues tenemos que evitar las grasas, los fritos, la bollería, la sal, el exceso de sal, las bebidas gaseosas y los zumos que son súper azucarados, hay que evitarlos. Todo lo que es en cuanto a suplementos que tomamos, ¿no?, que a veces la gente tendemos a... Me han dicho, oigo, la gente le gusta mucho tomar suplementos, cada día más, ¿no? Pues hay algunas cosas que pueden ser positivas, ¿no? Por ejemplo, como los ácidos omega 3, sí que se ha demostrado que tiene un poder antiinflamatorio. Hay gente que los consume, pues sobre todo están en pescados azules, yema de huevo, pero hay gente que los suplementa. Bueno, eso no le va a hacer daño. Pero es verdad que hay otros alimentos que, por ejemplo, yo puedo comprar un suplemento que me han recomendado mi vecina y resulta que lleva brotes de alfalfa, pues eso tiene un poder inflamatorio. Entonces, bueno, que hay que tener mucho cuidado con los suplementos y preguntar siempre si puede ser antes de tomarlos, ¿vale? Importante tomar mucha fibra, importante tomar alimentos ricos en calcio y vitamina D. Sabes que la vitamina D es importantísima para que el calcio, para mantener los huesos fuertes, ¿vale? Y como nuestros pacientes no se exponen al sol, pues muchas veces hay déficit de vitamina D y muchas veces pues hay que suplementarla también como complemento, ¿vale? Pero eso siempre lo recomienda, lo receta el médico de cada paciente, ¿vale? Bueno, el tabaco. El tabaco es uno de los problemas mayormente que tenemos y que más cuesta que los pacientes pues abandonen su hábito tabáquico, ¿no? Hemos dicho que puede ser causa de que aparezca la enfermedad, es causa de que aparezcan más brotes, de que la enfermedad evolucione peor, de que aparezcan mayor complicaciones, es decir, que a la larga los pacientes que fuman tienen mayor riesgo cardiovascular y problemas pulmonares, que ya de por sí nuestros pacientes tienen un riesgo aumentado, aumenta el riesgo de infecciones. Las medicaciones que tomamos son menos efectivas cuando los pacientes fuman. Bueno, hay múltiples perjuicios y muchos beneficios el dejar de fumar, ¿no? Entonces, no hay duda. También empeora el envejecimiento de la piel, es prematuro, con lo cual, como la mayoría somos mujeres y últimamente nos preocupa mucho eso, pues hay muchos motivos para dejar de fumar. Decir que es difícil, pero se puede. Es decir, en el paciente que quiera dejar de fumar puede contactar tanto con su reumatólogo como su enfermera. Tenemos en consulta pues unas terapias que pueden ayudar a dejar de fumar y en cualquier caso hoy en día, incluso con su médico cabecera, que hay tratamientos para ayudar a dejar de fumar. Bueno, siempre es posible, ¿vale? Cuesta, pero se puede. En cuanto a los hábitos de vida, pues llevar una vida lo más sana posible. Esto es importante para todos, pero en especial para los pacientes con lupus mucho más, ¿no? Ya lo hemos ido hablando, pero mantener un ejercicio físico es muy importante. Estoy muy cansada, no tengo ganas de hacer ejercicio, no tengo hábito, no tengo tiempo. Siempre ponemos 20.000 excusas, pero siempre hay que dedicarse un ratito a la semana, por lo menos 3 o 4 días, que es a cuidarse uno mismo, ¿no?
Y no lo hacemos porque, como digo, siempre ponemos excusas. Una de ellas es el cansancio, pero es verdad que incluso el cansancio mejora con el ejercicio, está demostrado, ¿no? Los pacientes que se mantienen activos, mejora todo en general, mejora fuerza, equilibrio, elasticidad, el cansancio también, el descanso, la hora de dormir también mejora, el estrés mejora también. Entonces, vamos, no hay ningún motivo para no hacerlo, ¿vale? Solo nada más que en periodos de actividad de la enfermedad, que un paciente tenga un brote y se encuentre muy mal, hay que a lo mejor limitar el ejercicio, ¿no? Pero siempre, cuando estemos bien, hay que hacer ejercicio. La combinación de ejercicio cardiovascular con fuerza y estiramiento es lo que más se ha demostrado que más beneficios tiene, ¿no? Entonces, como digo, 3 o 4 veces en semana estaría indicado hacerlo, ¿no? No hace falta ir al gimnasio, que mucha gente es que no tengo dinero, es que no sé qué. Caminar es gratis y podemos hacerlo perfectamente aquí, o sea que no hay que poner excusas. Y con YouTube, que todo el mundo tiene YouTube hoy en día, todo el mundo está conectado, hay un montón de vídeos adecuados a cada fase también de la enfermedad incluso. Bueno, también terapias tipo yoga, meditación, que ayudan un poquito también con ejercicio de fuerza y estiramiento y también a la relajación, que es muy importante en los pacientes con este tipo de enfermedades, ¿vale? Bueno, lo hemos hablado antes, pero procurar un descanso adecuado es muy importante. El descansar es cuando el cuerpo se regenera, se recupera de todas sus funciones y es importante dormir sus 7-8 horas diarias, incluso alternar periodos durante el día de alguna siesta también es importante, ¿vale? En la vida del día a día, pues determinar prioridades. A lo mejor todas no las puedo hacer, porque las mujeres podemos con todo, nos creemos que podemos con todo, y yo puedo con esto y con esto y con esto, pues a lo mejor no se puede con todo, y a lo mejor es el momento de decir, pues mira, esto lo voy a dejar para otro día, o esto voy a pedir que me ayuden con esto, porque es verdad que muchas veces no pedimos ayuda y pensamos que, pues no pasa nada. O sea, pero la gente, es que me siento una inútil. No se trata de eso, simplemente trata de cuidarse, mirar por uno y empezar un poco a determinar las prioridades. Y lo que es importante y lo que hago y lo que es menos importante, pues también lo puedo dejar, ¿no? Bueno, en el trabajo igual, ¿no? Pues hay pacientes que no quieren decir la enfermedad que tiene, ¿no? Pero yo creo que dependiendo del tipo de trabajo y demás, pues hay que aprender un poquito también ¿no? a hacerse visible y en fin, esto a veces es un estrés para los pacientes también. Bueno, hemos dicho que hay que ser feliz, las actividades de ocio son súper importantes, pasar tiempo en familia, con amistades, con amigos, hacer actividades que a mí me gustan y me causan, ¿no?, bienestar, es importante no dejarlas de mano. Cuando hablamos de prioridades, a lo mejor es que no pasa nada si esto hoy no está hecha la cama y me voy a dar un paseo con mi amiga y me tomo un café, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y como dijimos antes, el comunicarse con la familia, tener una comunicación, explicar cómo me siento, qué es lo que necesito, porque a veces no decimos nada y todo esto nos genera por dentro más angustia, más frustración, pues es importante que la familia, los amigos, el entorno, pues un poco aprendan a decir las cosas, ¿no? Y que necesitan ayuda y si la necesitan, pues hay que pedirla también, ¿no? En cuanto al embarazo, sabéis que antes las pacientes con lupus parece que no iban a poder tener hijos en su vida, pues hoy en día sí se puede, ¿no? O sea, los pacientes con lupus pueden tener hijos y perfectamente sanos, pero es verdad que son embarazos de riesgo y que hay que planificarlo. Siempre que un paciente, hemos hablado que son pacientes jóvenes, la gran mayoría quieren ser madres, ¿no? Pues siempre hay que consultarlo con su reumatólogo, con su enfermera y hay que buscar el mejor momento para quedarse embarazada. Ahora diré cuál es el mejor momento. Pero sí es verdad que la gran mayoría tiene bebés sanos, pero que es verdad que puede haber mayor cantidad de abortos y de niños con bajo peso o prematuros y que hasta ese momento que nosotros decidamos es importantísimo usar anticonceptivos para prevenir embarazos. No solo por el riesgo del lupus en sí, sino por los tratamientos que se toman a veces para el lupus, ¿no?, que estarían contraindicados con el embarazo. Entonces, ¿cuándo estaría indicado eso, un embarazo? Pues como siempre he dicho, siempre hay que consultarlo con el reumatólogo antes de incluso intentar nada, ¿vale? El lupus tiene que estar inactivo por lo menos 6 meses antes, o sea, ningún brote, analítica donde nos diga que está totalmente inactivo y demás, ¿vale? La tensión tiene que estar controlada, el riñón tiene que estar controlado y, por supuesto, antes de empezar incluso a querer intentar un embarazo, hay que suspender ciertos medicamentos que pueden llegar a ser muy contraproducentes para el embarazo, para el feto. Entonces, siempre tiene que comunicarlo, ¿vale? Los únicos tratamientos que estaréis muy habituados a ellos que se pueden tomar durante el embarazo es los corticoides, la prednisona y el dolquine. El resto no se puede. Siempre hay que consultarlo con el doctor, insisto.
Estaría contraindicado un embarazo pues en el caso de que haya datos de que el riñón no esté funcionando bien, que haya una nefritis, que el paciente esté en diálisis, que hemos hablado de los tratamientos que no sean prednisona y dolquine, también nos tienen que consultar, en caso de que haya habido algún ictus, en el caso que haya habido complicaciones cardíacas o pulmonares o que haya habido alguna trombosis o pacientes que tengan el síndrome antifosfolípido. Todos estos casos, en principio, estarían contraindicados. Vacunación, que además estamos en periodo de vacunación ahora, estamos en pleno apogeo. Y los pacientes siguen teniendo dudas, por más que se le decimos año tras año, siempre cuando llegan a esta fecha, siempre te llaman para preguntarte qué tienen que hacer. Pues hay que vacunarse, sobre todo las que están poniéndose ahora, que son gripe y coronavirus. Los pacientes simplemente por tener lupus tienen mayor riesgo de infecciones y que esas infecciones se compliquen, ¿no? Que una gripe se complique, que un COVID se complique, eso es así. Entonces, la recomendación es siempre vacunarse. Siempre hay que buscar el mejor periodo dependiendo de los tratamientos que lleve cada paciente, porque a lo mejor hay que ajustar la vacuna a determinados tratamientos, como tratamientos biológicos, por ejemplo. ¿Vale? Siempre, antes de cuando un paciente se diagnostica un lupus, siempre se intenta que se vacune lo antes posible, antes de empezar incluso los tratamientos, determinadas vacunas, ¿no? Pero bueno, está claro que riesgo-beneficio siempre es muchísimo más el beneficio con las vacunas que el riesgo que se pueda tener. Entonces, vacuna de la gripe y COVID hemos dicho que sí. Las vacunas de virus vivos no, siempre estas son las que se pondrían justo antes de empezar tratamientos, meses antes de iniciarlos, ¿vale? Cuando se diagnostica. Pero la neumocócica, la hepatitis B y el resto de vacunas sí que hay que ponerlas. Siempre hay un calendario aquí, la están haciendo en preventiva, siempre van avisando a los pacientes, cada 5 años hay que hacer alguna otra, algún recuerdo de alguna otra, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda siempre pueden llamar. En cuanto a los tratamientos, pues como hemos dicho que son múltiples y diversos, dependiendo de lo que esté afectado, pues siempre son individualizados y dependiendo de los síntomas que tenga cada uno, ¿no? Hay montones diferentes. Pero bueno, lo importante, súper importante, tomarlos correctamente. La única manera que el lupus esté controlado es tomar los tratamientos. Aquellos tratamientos que no funcionan son los que no se toman y muchas veces lo sabemos. Porque los pacientes dicen que me lo estoy tomando, pero uno sabe cuándo se lo toma y no se lo toma. A veces fallan también, es verdad, pero bueno, que es importante seguir la pauta correcta para que el tratamiento sea lo más efectivo posible, que el lupus esté lo más controlado posible y haya las menores complicaciones posibles, y esto sí que depende de nosotros mismos, ¿no? Consultar los efectos secundarios, cualquier efecto secundario que pueda suceder mientras que me estoy tomando tratamiento, siempre hay que consultarlo, porque hay veces que tratamientos sientan mal y hay que suspenderlos o valorar otros tratamientos, ¿vale? Y, súper importante, realizar los controles analíticos que corresponden y cuando corresponden, porque a veces es la única manera de comprobar que el tratamiento está haciendo daño, ¿vale? Conclusiones, y finalizo con esto, importante tener información sobre la enfermedad, por eso nosotros siempre estamos en ello, informar a los pacientes, todos los pacientes que empiezan nuevos, es la única manera de llevar mejor la enfermedad. Cuanto más conocimientos tenga sobre mi enfermedad, más seguridad voy a tener en mí mismo, en mis médicos, en los síntomas, más voy a saber cuándo yo debo acudir al médico y todo eso va a evitar complicaciones y que aprendáis a manejaros con la enfermedad y con los tratamientos es súper importante porque vosotros controláis la enfermedad también. Entonces, bueno, está demostrado que los pacientes tienen menos dolor, los que controlan su enfermedad y sus tratamientos y acuden a las consultas médicas, menos dolor, tienen que visitar menos a los hospitales, porque aprenden ellos también a veces a manejarse consigo mismos, tienen, como he dicho, más confianza en sí mismos y más seguridad, y pues llevan una vida mucho más plena y mucho más feliz. Y por mi parte, muchas gracias. Decir que el Día Mundial del Lupus es el 10 de mayo, que siempre se hacen actividades y cosas, y bueno, pues para lo que sea, siempre estamos aquí. Y ahora vamos a pasar al doctor Rúa, que va a hablar, como dije antes, de investigación, de lo que nos espera.
Paro por la charla tan estupenda como siempre, a pesar de que me consta que hoy has tenido un día malo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la investigación y el diagnóstico del lupus, aunque muchas de las cosas en este sentido ya las ha mencionado Amparo. Bueno, pues a mí me gusta mucho esta frase de Chesterton, que dice que muchas investigaciones nos hace pensar en un ciego que busca en una habitación oscura un sombrero negro que encima puede no estar ahí. Las dificultades que tiene la investigación, ¿no? Bien, también ha mencionado Amparo el Día Mundial del Lupus. Esto es un manifiesto de varias asociaciones de lúpicas en el mundo que reclaman que haya más fondos y más programas de información y de formación en esta enfermedad, porque parece ser un poco huérfana con respecto a otras. También le pasa a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Un poco huérfanos, quizá por su frecuencia, con respecto a otras enfermedades, ¿no? Los fondos son sensiblemente inferiores, proporcionalmente. Bueno, la investigación actual en el lupus va, lo que se refiere a la investigación que decimos clínica y para conocer bien los aspectos de la epidemiología, es decir, qué frecuencia tiene la enfermedad, qué características en cada país, etcétera, cómo se distribuyen los sexos, etcétera, depende mucho ahora mismo de lo que se llaman los registros multicéntricos, porque como no es una enfermedad que no es muy frecuente y es muy variable entre paciente y paciente, para poder llegar a tener un conocimiento profundo de la enfermedad necesitamos juntar muchos pacientes. Entonces lo que hacemos es diseñamos bases de datos en las que se van metiendo datos anónimos de los pacientes y entonces podemos hacer análisis estadísticos y sacar información, ¿no? Conocer mejor la enfermedad. Podemos, por ejemplo, pues ver, porque como cada paciente es un poco distinto, pues podemos ver factores que en cada paciente puedan predecir qué paciente puede tener una evolución mala, qué paciente puede ser grave según lo diagnosticamos, qué paciente puede responder o qué factores tiene para poder predecir una respuesta a un tratamiento y otro no, etcétera, ¿no? Para poder acertar desde el principio cuando diseñamos un tratamiento y decidimos entre unas cuantas armas o terapias que tenemos cuál es la apropiada para este paciente, ¿no? Así como el significado de las alteraciones analíticas que a veces vemos y que no sabemos por qué en algunos pacientes, pues que tienen, por ejemplo, el complemento bajo, que es una cosa que se produce cuando los lupus están activos en muchos pacientes, porque a veces el complemento está bajo en un paciente y no está activo, no parece estar activo, no tiene ningún síntoma y se encuentra muy bien. Y sin embargo hay otros que están activos y el complemento lo tienen normal. Bueno, pues todo eso lo vamos averiguando gracias a juntar muchos pacientes e intentar ver qué está pasando, ¿no? Y luego también pues complicaciones que afortunadamente no son frecuentes por igual, es decir, que hoy comentaba Amparo que los pacientes con lupus tienen más infecciones, pero no todos tienen el mismo riesgo de infección. Entonces, con estos estudios también vamos discriminando qué pacientes tienen riesgo y qué pacientes tienen no, porque eso nos puede llevar pues, a determinadas actuaciones terapéuticas, ¿no? Si el paciente tiene mucho riesgo de infección, pues nos iremos por fármacos que no, intentando que no supriman demasiado el sistema inmune, etcétera, ¿no? O enfermedad cardiovascular, que no es la misma. Los pacientes con lupus tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, pero hay algunos pacientes con lupus que no tienen más riesgo y otros que tienen mucho. Entonces, tenemos que averiguar un poquito qué pacientes dentro de tener lupus tienen más riesgo cardiovascular y hay que estar más atento a su colesterol, etcétera, ¿no? Bien, este registro es el registro más importante que hay en España. Aquí se juntan casi 4.000 pacientes, que para esta enfermedad son muchos pacientes, igual para la enfermedad cardiovascular no, porque la enfermedad cardiovascular es muy prevalente, la tiene muchísima gente, millones de personas tienen enfermedad cardiovascular, pero el lupus es raro. Entonces, juntar a 4.000 pacientes es importante, de 40 hospitales, y bueno, pues con esto hemos aprendido muchas cosas sobre la gravedad de la enfermedad en España, por ejemplo, porque la gravedad de la enfermedad no es lo mismo en un país que en otro, o una raza que otra, y los datos que vienen, pues yo que sé, de países asiáticos, no se pueden trasladar a los, hoy en día, a los pacientes caucásicos que somos nosotros del sur de Europa, que por ejemplo los pacientes del sur de Europa, también hemos visto en este registro, que no son iguales que los del norte. Son menos graves, ¿no? También. Bien, todas estas publicaciones, gracias a vuestra colaboración, cuando venéis a la consulta, pues siempre os estamos proponiendo estudios y es una lata, hay que rellenar encuestas, cosas. Y bueno, es bueno que sepan que
pues gracias a esta colaboración pues hemos conocido qué diferencias hay entre los pacientes que tienen un lupus que se manifiesta plenamente y aquellos que solamente tienen unos pocos síntomas y no parecen tener un lupus completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es el lupus en el varón? ¿Es diferente que lo que sucede en la mujer? Parece ser que sí, que es más grave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo es la enfermedad renal en España, ¿no? Que los pacientes con una enfermedad renal en España, pues, por ejemplo, tienen una mejor respuesta a los tratamientos que los pacientes que están en, por ejemplo, los latinoamericanos o los afroamericanos de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Todo esto pues se ha venido estudiando ya este registro que se lidera desde aquí y desde el Hospital de Vigo en Galicia, pues ya ha dado 25 publicaciones, ¿no? Un montón de publicaciones que nos ha permitido conocer, tener como una especie de fotografía muy perfecta de cómo es el lupus en España, y eso a los médicos nos ayuda para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y qué consejos debemos dar a los pacientes de aquí, que igual no son idénticos a los de allí, o qué tratamiento podemos usar aquí, que igual no trataríamos porque nos parecería poco fuerte, pues para un afroamericano que tiene una enfermedad renal, pues necesita un tratamiento mucho más agresivo, porque si no, no se va a conseguir, digamos, meter la enfermedad en cintura o controlar esa actividad, ¿vale? Bien, también pues es importante para desarrollar nuevos tratamientos y conocer pues pues también un poco qué es lo que va a pasar con los pacientes, con cada paciente, cómo se produce la enfermedad, lo que los médicos llamamos la patogenia, es decir, los mecanismos, por qué se produce esa enfermedad, por qué en un paciente tiene inflamación del riñón y otro no, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay una serie de anomalías que ya las he mencionado, Amparo, de la respuesta inmune, se pierde un poco. Lo característico de esta enfermedad y todas las enfermedades autoinmunes es que se pierde un poco lo que se llama la tolerancia a lo propio. Nuestro sistema inmune desarrolla como una especie de... Nuestro sistema inmune desarrolla una tolerancia a sus propios tejidos. Nuestro sistema inmune cuando nace es capaz, cuando se empieza a desarrollar, si no se produce esa tolerancia, es decir, si no reconoce las células propias, tiene capacidad para destruirlas, ¿no? Entonces hay un procedimiento que es el desarrollo de la tolerancia, que se desarrolla durante el embarazo y en los primeros años de vida, que aquí se altera, de manera que nuestras células y nuestros sustancias que están los compuestos que están en la sangre, etcétera, que llamamos por ejemplo las citoquinas, que son mediadores de muchas de las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, no reconocen algunas células como propias y las atacan, como si fuera pues, un microorganismo o como si fuera un alergeno, que se llama, ¿no? El polvo doméstico o algo así que sufren los alérgicos, ¿no? No reconoce como propio y lo destruye, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Pues en parte por factores genéticos, porque uno por alteraciones de diversos genes que gobiernan la producción de proteínas importantes para nuestra defensa, no funcionan, ¿no? Y no producen esas proteínas, o producen demasiado, o lo producen de menos. Y luego también hay por un lado unos factores favorecedores genéticos en los que a veces se añade, o con frecuencia se añade un factor que se llama ambiental, ¿no? Eso sucede con el tabaco, que comentaba antes Amparo. El tabaco no va a causar lupus en un paciente que no está predispuesto. Porque si no, todos los pacientes que fuman tendrían lupus, ¿verdad? Obviamente. Entonces, solamente aquellos pacientes que tienen una predisposición, si además fuman y encima tienen una infección viral, que determinadas infecciones virales lo pueden producir, o tienen una exposición al sol excesiva, o cualquier otro de los varios factores que no quiero ahora extenderme, y que se han identificado como favorecedores de desarrollar lupus, pues entonces confluyen, como decía antes Amparo, confluyen muchas cosas. Muchas cosas tienen que ir mal para que el sistema inmune ataque las propias estructuras. El sistema inmune es algo muy poderoso y todo tiene que ir muy mal. Muchas cosas tienen que fallar, ¿no? Y luego también hay factores genéticos que van a modular la gravedad de la enfermedad, por eso en unos es más grave, en otros es más, depende del número de genes o alteraciones que tenga, en unos es más grave, en otros menos grave, en unos afecta a unos órganos, en otros afecta a otros. En gran parte eso es debido a la genética. El diagnóstico de esta enfermedad a veces es fácil de hacer y a veces muy difícil, porque hay que juntar una serie de rasgos que por separado no dan el diagnóstico, que por separado se confunden con otra cosa, por ejemplo fiebre, que hay más de casi todas las enfermedades en medicina, pueden dar fiebre. Entonces, claro, tener fiebre no significa esa...
lo menos probable es que uno tenga lupus, incluso aunque la fiebre sea crónica y no tenga explicación, lo menos probable es que tenga lupus. Pero si a la fiebre, a esta piecita de la fiebre, se le añadiendo nuevas piezas, que si tiene dolores en las articulaciones, que si tiene problemas en la piel, entonces ya va configurando hasta que llegue un momento que los médicos decimos que reúne suficientes características o criterios, junto con los análisis, etcétera, para hablar de lupus. Los análisis son sobre todo lo que llaman los anticuerpos antinucleares. Entonces, se han ido desarrollando diferentes criterios, digamos, diferentes conjuntos de síntomas y alteraciones analíticas que, puestas juntas, llevan al diagnóstico de lupus. Y los más recientes, en los que nosotros tuvimos el honor de participar, son los desarrollados por una sociedad europea y americana de lupus, que desarrollaron estos criterios en 2019. Y si tú reúnes, pues, es unos criterios ponderados, cada uno, no todos valen lo mismo, y si tú reúnes uno de aquí, dos de allá y tres de acá, pues tienes lupus, ¿no? Es un poco así. A veces es muy difícil, los médicos dudamos y a veces tiene que pasar un tiempo, que eso nos pone nervioso a todos, a los pacientes, a los médicos, porque el paciente, lógicamente, quiere un diagnóstico cuanto antes, y el médico también, para poder actuar, aplicar lo que sabe, pero hay veces que esas piezas no terminan de aparecer, o son confusas, no sabemos, o alguna parece que tiene explicación por otra cosa, y entonces cuesta trabajo y a veces se necesita tiempo de observación para ver cómo se está comportando esa enfermedad en el tiempo para decir tiene lupus. Estamos desarrollando, pues, análisis y cosas que nos permitan un diagnóstico más precoz y más exacto, ¿no? Y sin tanto, no tan trabajoso, ¿no? Y sin posibilidad de confusión. Por ejemplo, lo que se llama la firma de interferón. El interferón es una sustancia que todos tenemos, que sirve para, sobre todo, luchar contra los virus, pero también para otras cosas, y que en el lupus se altera mucho, está muy aumentada su producción y es responsable esta sustancia de muchas de las cosas que nos pasan. Entonces, cuando uno tiene lupus, los genes que gobiernan, que dependen del interferón para producir sus proteínas, están muy, muy activados, ¿no? Entonces, eso se puede rastrear y se puede, como si dijéramos, estudiando una serie de genes, y esos genes están activados, quiere decir que el interferón está funcionando y está produciendo problemas. Entonces, es una cosa que todavía está en investigación. Pero la investigación no solo depende de los tratamientos, también se investiga, pues, para llegar a tener herramientas para llegar a un diagnóstico más preciso, más exacto y más rápido, ¿verdad? Bien. Luego también estamos investigando mucho en marcadores de la actividad de la enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza porque vienen síntomas y de pronto vienen temporadas en que la enfermedad parece como si hubiera desaparecido, como si estuviera dormida o incluso como si estuviera muerta. Puede pasar uno 5 o 6 años sin tener ningún síntoma de la enfermedad. Incluso se dice, que es bastante raro, que hay remisiones espontáneas, es decir, pacientes que un buen día tuvieron lupus durante varios años y luego se pasan el resto de su vida sin tener ningún síntoma de lupus. Eso es bastante raro, pero sucede también, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo, a veces, en un paciente en concreto, pues nos cuesta saber con seguridad si el paciente está activo, está dormido, o tiene un poquito de actividad, o tiene mucha. Cuando tiene mucha es más fácil, ¿no? Cuando tiene una cosita, poca cosa, pues es difícil. Y a veces el paciente nos refiere síntomas, que está muy cansado, por ejemplo, es una cosa muy frecuente en los lupus, que lo comentaba muy bien Amparo. Pero el cansancio también puede producirse por muchas cosas, porque uno está deprimido, porque tiene mucho estrés en el trabajo, por, yo qué sé, mil cosas, porque duerme mal. Hay muchas otras causas de cansancio, ¿verdad? Entonces, a veces a los médicos nos cuesta mucho y los análisis no nos lo acaban de resolver y a veces no tenemos una buena respuesta para el paciente. Solo podemos decirle, pues me parece que muy, muy activo no estás, pero dormido, dormido del todo, tampoco te sé decir. Entonces, ahí estamos investigando un poquito a ver si conseguimos identificar marcadores, análisis, que nosotros podamos decir con toda seguridad, ¿estás activo o no estás activo? No estás activo y el cansancio que tienes, hay que buscar otra causa, ¿no? Y no hay que intensificar el tratamiento. Y a veces, si nosotros no acertamos, porque no tenemos buenas herramientas, a veces no es porque lo hagamos mal, sino porque no tenemos buenas herramientas, no somos capaces de decir que un enfermo está activo o no, ustedes se pueden imaginar que eso tiene repercusión en el tratamiento. Si le hemos calificado de activo y el paciente no lo está, igual le intensificamos el tratamiento. Y no deberíamos, ¿no? O sea, que esto es un asunto de investigación muy importante. Y a ustedes les hemos pedido ayuda. E incluso a algunos de ustedes les hemos sacado sangre, las hemos mandado, porque son estudios multicéntricos, las hemos mandado a Barcelona, para que nos ayuden con tecnología bien molecular, sofisticada, para que nos ayuden a identificar marcadores en la sangre de lupus activo, ¿no?
Bueno, para avanzar en el tratamiento se necesitan los ensayos clínicos, ¿no? Ahora estamos en una temporada de menos ensayos clínicos aquí en nuestro centro por distintas circunstancias, pero hemos tenido varios activos. Los ensayos clínicos es cuando llega un fármaco nuevo. Aquí solo nos involucramos en las fases más avanzadas de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen varias fases. Empieza primero un voluntario sano, luego empieza con un pequeño grupo de enfermos y luego ya pasa lo que sea. Y eso tiene un, está muy bien estructurado. Y se habla de fase 1, fase 2, fase 3. Aquí participamos normalmente en fases 3, cuando ya un fármaco se sabe que funciona y se monta un ensayo clínico para saber si funciona también en todas las razas, para ver si funciona en todas las edades, para ver si funciona y para conocer un poquito mejor cómo funciona, qué efectos secundarios tiene, porque a veces sale un fármaco, pero se sabe que funciona, que es más o menos seguro, pero se necesitan a veces un tiempo para tener más información, saber qué grado de eficacia tiene, qué efectos adversos tiene a largo plazo, etcétera. Y por eso siempre andamos involucrados, ¿no? Bueno, pues esto siempre es voluntario, no hay ningún beneficio económico, personal. Cada vez los ensayos en lupus, afortunadamente, son más comunes porque tenemos más fármacos. Son muy costosos de montar, tanto a nivel de recursos humanos como económicos. Y, bueno, pues ¿qué gana el participante? Pues a veces acceso a un fármaco novedoso, que nosotros sabemos que funciona, pero no lo podemos utilizar, porque necesita una fase final de un ensayo confirmatorio, bueno, y el paciente pudiera beneficiarse, no solo los pacientes que no han ido bien con ninguna otra cosa, ¿no? Y tienen que esperar a que se haga una fase muy avanzada del ensayo para poder disponer de él. La mayor interacción por los profesionales, más información, una evaluación más exhaustiva, porque eso se mete a un paciente en el ensayo clínico, se le mira con lupa, se le cita más veces, está muy encima. Se le supervigila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por encima de los recursos que podemos ofrecer normalmente en nuestro hospital y en cualquier otro a los pacientes con lupus. Se le hace como, bueno, si se me permite decir, como que se le mima extremadamente, ¿no? Para estar seguros que ese fármaco no le produce ningún problema y detectarlo pronto, ¿no? Bien, en general, esto son unas gráficas de satisfacción que son muy altas, es lo gris en todos los encuestas de satisfacción que se hacen en los pacientes que participan en los ensayos, que ya están hoy en día se diseñan muy bien, con mucho cuidado para los pacientes, y la mayor parte de las veces los pacientes se quedan satisfechos de participar en el ensayo, ¿no? Aparte de que, bueno, pues hay muchas estrategias para minimizar los riesgos, ¿no? Pues hay un comité internacional que hay que mandar los datos, que está continuamente evaluando todo lo que pasa en el ensayo al dedillo para intentar descubrir inmediatamente que si pasa alguna cosa. Entonces, hay seguros, hay comités éticos que vigilan que todo se haga pues con el máximo cuidado de los aspectos de buena práctica clínica y de ética. Los datos, por supuesto, son privados. En fin, tampoco se me está acabando el tiempo y tampoco quería extender mucho más. Fijaros, y esto es del año pasado, no me he dado tiempo a volverlo a mirar, pero probablemente haya más. Hay más de 500 estudios de intervención, que se llaman, de intervención, porque estudios ya que no son de intervención, que son de observación. Se viene el paciente a la consulta y los datos que nosotros recogemos en la historia clínica los metemos en una base de datos, los datos ordinarios, los que al paciente no se le hace más que lo que se hace con la asistencia ordinaria. Estos son de intervención, o sea, se le da un fármaco o una medida terapéutica, puede ser una vitamina también, yo que sé, la vitamina D, por ejemplo, con la que se han hecho muchos estudios en el lupus, ¿no? Hay más de 500 que están ahí recogidos en esta base de datos, ¿no? Hay más de 20 fármacos que están en la fase avanzada de desarrollo. Ahí les pongo varios, como el Decorabacitinib, es uno muy prometedor. O, bueno, son fármacos ya de diseño que van contra moléculas muy concretas, que son fármacos muy específicos. Antes teníamos fármacos y seguimos usándolos, que son más inespecíficos, como que alteran más el sistema inmune más globalmente, ¿no? Son menos selectivos. Es como si uno, pues, en fin, fuera, disculpad la analogía militar, que no es la más oportuna en el momento actual en el mundo, ¿no? Pero bueno, a mí es la que se me ocurre. Imaginen que alguien tiene que bombardear, pues no sé, un objetivo militar en una ciudad, que está en medio de la ciudad, y puede tirar una bomba atómica que acaba con el objetivo militar, desde luego, pero mata a todos los civiles y a todos los que están alrededor. Esto es un objetivo como si fuera dirigido, pues no sé, contra un grupo terrorista que está en medio de una ciudad y escondido, y entonces va dirigido y mata solo a los tres terroristas que están. Y al resto de la ciudad los deja tranquilos, ¿no? Entonces, estos son terapias, como digo, más dirigidas a lo que funciona mal en el sistema inmune, porque afortunadamente, cuando tenemos lupus, no funciona todo mal. Si funcionara todo mal, estaríamos muertos. No podemos vivir ni 3 días sin sistema inmune, ¿no? Entonces, es una parte del sistema inmune que funciona mal. Cuanto nosotros más sepamos dirigir armas contra esa parte que funciona mal,
y dejemos tranquila a la otra, pues mejor. Y entonces hay un montón de fármacos que se dan para esto, ¿no? Hay dos aprobadas muy recientemente, o una que se ha empezado hace pocos meses a utilizar, que se va a utilizar bastante, que es un anticuerpo que va a ir contra esa molécula que decíamos al principio que era tan importante, que es el interferón. Ya tenemos un fármaco que se llama fármaco biológico que va a ir contra esa molécula, contra el exceso de actividad y de concentración de esa molécula que tienen los pacientes con lupus. Luego hay otros fármacos que han mejorado, fármacos clásicos que nosotros usábamos hace tiempo, los enfermos con inflamación renal, han mejorado mucho su seguridad y su eficacia, ¿no? Nosotros utilizamos un fármaco que se llama tacrolimus y lo seguimos usando, y ahora vamos a disponer de un fármaco de esa familia, que es buclosporina, que parece ser bastante más seguro o más seguro y probablemente también más eficaz y más fácil de manejar. Y si es más fácil de manejar, pues es más probable que no haya problemas, porque si es fácil de manejar, es fácil para el paciente, fácil para el médico, se reducen los errores, todo va mejor si el fármaco es muy complejo y hay que explicar las cosas 50 veces, pues hay pacientes que igual no lo entienden bien y entonces pues terminan, no sé, se termina, alguien puede cometer un error, ¿no? Si todo es muy complejo, ¿verdad? Los fármacos más sencillos pues tienen más probabilidad de éxito, ¿no? Tenemos pues en uso ya hace mucho tiempo terapias biológicas sofisticadas en el lupus, como por ejemplo el belimumab, que es uno que usamos cada vez más, ¿no? Bien, y en la nefritis lúpica pues tenemos nuevas estrategias en esa enfermedad tan grave que decía Amparo, que es la más común. Tenemos nuevas estrategias terapéuticas, podemos combinar varios fármacos para hacer que el paciente consiga más rápido la remisión. Remisión es que digamos que esa inflamación que hay en el riñón que está estropeando su función pues desaparezca y se quede el riñón con las mínimas secuelas posibles. Entonces, para eso ahora lo que estamos haciendo es combinar muchas medicinas que actúan de diferente modo, que sabemos que al combinarlas son seguras, no aumentan los efectos secundarios, pero se consigue una mayor eficacia y más rápido, porque cuanto antes se controle la inflamación en los órganos, menos secuelas, ¿vale? Así que vamos un poco, y además esto hace todos estos armamentarios terapéuticos con distintas formas de actuación, distintos mecanismos que llamamos los médicos, hacen que, y como los pacientes son distintos y en cada paciente, digamos que puede, o en cada grupo de pacientes puede operar un mecanismo diferente, pues vamos poco a poco individualizando, ¿no? Una vez que conozcamos los mecanismos que operan en fulanito, pues le vamos a hacer un tratamiento de diseño, ¿no? Pues le vamos a poner esto, esto otro y esto otro, pero a menganito no le vamos a poner lo mismo, porque a pesar de tener inflamación del riñón, no están operando los mismos mecanismos. Entonces, en eso se prevé un futuro muy prometedor. Ya estamos empezando a aproximarnos un poco a hacer eso a distintos grupos de pacientes con nefritis lúpica, con inflamación del riñón, tratarlos de forma diferente, pero lo que se viene es una revolución. O sea, que de aquí a pocos años vamos a hacer un tratamiento, probablemente, si no personalizado, pues por lo menos con, bueno, pues igual resulta que hacemos un tratamiento diferente y en los pacientes con nefritis lúpica utilizamos en primera línea, es decir, el primer tratamiento que usamos cuando el paciente le diagnosticamos de esa afectación del riñón, pues igual tendremos 15 opciones diferentes de combinar, decir, bueno, pues a esta, otra, o sea, va a cambiar mucho favorablemente, ¿no? Bien, y se investiga aquí en Canarias, pues la verdad es que gracias a ustedes y al equipo y, bueno, pues a mucha gente que colabora entre los centros, a una, digamos, unión, ¿no?, para llegar a objetivos comunes entre diferentes centros de las Islas Canarias, pues es una de las comunidades donde más producción científica hay en esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues va ahí, pues desde producción básica, investigación básica del laboratorio sobre un problema que se produce en el lupus que se llama la apoptosis, que es que las células se mueren, digamos, a muerte programada celular. Las células tienen, una caducidad, ¿no? Entonces, la caducidad está aumentada en los pacientes con lupus y eso, pues, genera autoinmunidad, produce reacción inmune contra los propios tejidos, ¿no? Esa alteración de la apoptosis. Aquí se ha investigado sobre eso. Hemos investigado sobre con el laboratorio de inmunología aquí, que es un laboratorio muy prestigiado, que tiene mucha producción científica, pues hemos estudiado genes que modulan la enfermedad, de manera que sabemos por qué en los pacientes pues puede ser más grave un aspecto que otro. Hemos estudiado aspectos relacionados con la infección y los factores de riesgo relacionados con la infección, con la enfermedad cardiovascular, con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto que los pacientes con lupus, no solamente lo que comentaba
Amparo, sino que los pacientes con lupus que fuman, por añadir a todo lo que dijo Amparo, ¿no? Que yo creo que a mí, por lo menos, si fuera fumador, pues me pondría los pelos de punta. Pero bueno, ya sé que el tabaco, a pesar de todos los males que se conocen, es muy difícil de dejar, pero bueno, que una de las cosas a añadir que nosotros descubrimos aquí es que los pacientes que fuman tienen más problemas en la retina que los lupus que no fuman, porque los lupus son, los pacientes con lupus tienen a veces, algunos de ellos tienen problemas con la retina o por el lupus o por los tratamientos, podrían tener por los tratamientos que toman, pues estos son potenciados por el tabaco. Eso es una cosa que publicamos nosotros, ¿no? Que no se conocía. Y bueno, la lista es larga. También tenemos un registro de esa terapia que estamos usando mucho, que es el Belimumab, hasta la fecha, ¿no? Y luego, bueno, también participamos en esos registros, bien, que hemos comentado aquí, como por ejemplo, pues, un registro de las situaciones esas de identificar bien a los pacientes que están activos o no, y también algunos internacionales, ¿no? Por ejemplo, pues ahora estamos involucrados en el desarrollo de una escala predictora de infección con varios centros fuera del país, ¿no? Ensayos clínicos ahora mismo hay pocos, que yo sepa hay con dos moléculas, pero bueno, queremos, por cuestiones un poco operativas y que no les podemos, que no es momento de comentar, pero probablemente es un pequeño bache, digamos, en nuestra producción, en el sentido de generación, de generar conocimientos en los ensayos clínicos. Esperamos, pues, poder recuperar esto, ¿no? Y luego aquí hemos, desde aquí, pues, hemos estado involucrados y dirigiendo los aspectos clínicos junto con el Hospital de Cruces. Hace ya unos años hicimos una guía, coordinamos una guía de expertos multidisciplinar, porque el lupus afecta a muchos órganos y intervienen muchos, aunque pueda dirigir el reumatólogo, intervienen muchos especialistas, ¿no? Una guía de práctica clínica para ayudar a los compañeros menos expertos a manejar mejor la enfermedad, ¿no? Y a conocer mejor la enfermedad. También desarrollamos, coordinamos desde aquí unas recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología de Prevención de Infección. Las vacunaciones que tenemos que poner a los pacientes con lupus, etcétera, que además ustedes, hay un folleto para los pacientes que lo pueden solicitar, ¿no? Para, bueno, para también ayudar a los compañeros de asistencia primaria a que tengan claro que en esta enfermedad, que no es frecuente, qué tipo de vacunas se pueden poner, cuáles no, cuál es la estrategia de vacunación que nosotros aconsejamos a los pacientes con lupus y nada más. No sé si hay alguna pregunta que alguien haya hecho en YouTube, y si no, pues...